Hemos llegado a nuestra entrega número 124 del 3 en 1 y en este episodio les vamos a presentar el especial Suelas Rotas, la trocha invisible que deben cruzar los venezolanos que se aventuran a emigrar del país. También les vamos a aclarar si el aumento del precio del petróleo le da oxígeno a Maduro y vamos a cerrar con la devolución de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática que, según expertos, desde el oficialismo sería el nuevo intento de fragmentar a la oposición venezolana. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos al episodio número 124 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Quien les saluda una vez más, Luis David Miquilena, dándoles la bienvenida y siempre un enorme placer. Entramos en la semana número 69 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, un periodo que es de cuarentena flexible de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional con su metodología del 7x7. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en Venezuela son las siguientes. 279.813 personas contagiadas, 261.411 personas recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente ya tenemos 3.222 fallecimientos. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario son emitidos por los voceros del régimen madurista. Vamos a comenzar el episodio de esta semana visitando a nuestros amigos de El Pitazo y el reportaje Suelas Desaparecidas, la trocha invisible. En el primer capítulo de la segunda temporada de la serie Suelas Desaparecidas, se explora la población de Berlín, paso obligado de cientos de migrantes venezolanos que entran a Colombia. De acuerdo a cifras de organizaciones humanitarias, en el año 2018, 17 venezolanos murieron como consecuencia de la hipotermia o complicaciones relacionadas con el viaje. Entonces yo me pregunto, en esas condiciones, si salen 100 venezolanos en esas condiciones, ¿qué es lo que promediamos que están pasando al día? ¿Usted no cree que hay algún muerto? ¿O que alguien llega a Bucaramanga con hipotermia o con una gran bronquitis o una neumonía que le ocasiona la muerte? Entonces, si van a decir que no hay muertos en el páramo, sí los hay. La verdad siempre sale. La historia nos ha mostrado con creces que la verdad es compañera del tiempo. Y el tiempo siempre pone la verdad a relucir. Rafael Zulbarán nos habla sobre esta producción de Pluma Volátil para El Pitazo en Venezuela y Blue Radio en Colombia. Suelas Desaparecidas es una investigación que desarrollé a partir del año 2018. Me llevó un poco más de 2 años compilar toda la información. Se divide en 2 temporadas. Actualmente estamos lanzando ya la segunda temporada, que tiene 4 capítulos que son crónicas en audio, donde investigamos la muerte de migrantes venezolanos en el páramo de Santurbán en Colombia. Entre los principales hallazgos que podemos identificar es que en Colombia las autoridades no tienen precisado el verdadero estado de los caminantes. Muchos de ellos marchan indocumentados, entonces es difícil para el Estado colombiano saber dónde están, saber por dónde pasan y, por supuesto, conocer exactamente cuáles son los peligros a los cuales se enfrentan. No hay cifras oficiales de muertes en el páramo, pero contamos con testimonios directos que confirman esa hipótesis. En nuestra investigación hablamos con personas, testigos directos e indirectos de muertes que, bueno, refutan la hipótesis del Estado, que asegura que no hay suficiente información como para investigar. Y otra de las, otros de los hallazgos importantes es que a pesar del aumento en la atención en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, los caminantes siguen vulnerables, expuestos a múltiples peligros en el camino. Hola Rafael, bienvenido. Quisiera hacerte un par de preguntas. La primera, ¿esta ruta sigue siendo usada por venezolanos pese a las limitaciones de la pandemia? Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Con respecto a tu pregunta, sí, precisamente la pandemia ha alterado la dinámica migratoria acá en la frontera. Esta ruta sigue siendo utilizada. Por supuesto, ya no bajo la misma intensidad que observamos en el 2018, 2019, donde se llegaron a registrar más de 4.000 personas diariamente.
Pero sí, por supuesto, la gente sigue pasando. Y bueno, una de las cosas que nos ha llamado la atención en estos meses, la mayoría de los albergues están cerrados, o bueno, todos los albergues están cerrados. Entonces, las personas han optado por quedarse en la calle, en las plazas, sobre todo en la ciudad de Pamplona, que es una ciudad pequeña y que, bueno, que tiene un flujo migratorio importante porque es un paso prácticamente obligatorio. Entonces, eso ha hecho que precisamente la gente esté en la calle y que el problema, digamos, sea más visible. ¿Y cuál fue el testimonio que más te impactó? El testimonio que más me impactó fue uno que recopilamos para el último capítulo de la anterior temporada de Solas Desaparecidas. Y nos los contó, o esta historia fue contada por Luis, un joven carabobeño que se dirigía hacia Bucaramanga caminando, y en la entrada del pueblo de Berlín él decidió, bueno, hacer necesidades y se orilló. Entonces allí en pleno monte consiguió a una madre junto a su bebé, abrazadas así, y bueno, las halló sin vida, lamentablemente. Este es uno de los testimonios más fuertes y más directos que tenemos en esta investigación. Pueden escuchar Suelas Desaparecidas en El Pitazo y en Pluma Volátil. Pueden ubicar en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Allí pueden escuchar esta serie. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que les guste el trabajo. Gracias, Rafael. Nos escuchamos próximamente. Le toca el turno ahora a nuestros amigos de RunRun.es y el reportaje El aumento del precio del petróleo oxigenará a Maduro. De acuerdo al economista Asdrúbal Oliveros, al gobierno venezolano le ingresaron 1.670 millones de dólares por concepto de renta petrolera en los primeros cuatro meses del año 2021, 20% menos de lo percibido en el mismo periodo el año pasado, en el 2020. Aunque el crudo se cotiza en $75 por barril, el nivel más alto en dos años, el gobierno de Maduro no parece beneficiarse del alza. Debido a las sanciones que mantienen Estados Unidos sobre Venezuela, la administración de Maduro se ha visto obligada a vender el petróleo con descuentos y a través de intermediarios. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, aseguró que el gobierno es capaz de elevar la producción. En este orden de ideas, las metas para este año apuntan a un plan productivo en el cual, primero, el perfil de producción de crudo para el año 2021 estimamos alcanzar una producción de 1.508.000 barriles día de petróleo y 6 millones de pies cúbicos de gas, manteniendo la tendencia irreversible del crecimiento progresivo y sostenido. El periodista Víctor Salmerón con el reporte. Este trabajo analiza por qué el aumento que está experimentando el precio del petróleo va a tener poca incidencia en la caja que administra el gobierno de Nicolás Maduro. Básicamente se debe a la debacle que ha habido en la producción de petróleo y al descuento al que se tiene que vender el petróleo por las sanciones de Estados Unidos, país que, al igual que una larga lista de naciones, considera ilegítimas las elecciones con las que Nicolás Maduro se reeligió en 2018. Habría que explicar que tras años de mínima inversión, fallas de gerencia y corrupción rampante, la producción de petróleo comenzó a caer velozmente en 2017 y en 2019 las sanciones de Estados Unidos aceleraron la debacle. La consecuencia es que al cierre de mayo el país produce 582 mil barriles diarios. Esto es 82% menos que en 1999, cuando Hugo Chávez tomó el poder e inició la revolución bolivariana. Para exportar lo poco que puede, la administración de Maduro recurre a pequeños intermediarios que adquieren el petróleo con un descuento en torno a 40% y lo revenden en países asiáticos. Un detalle relevante es que 95% de las exportaciones son petróleo de baja calidad y poco valor. Si bien en lo inmediato las perspectivas para el precio del barril lucen alentadoras, en el largo plazo reina la incertidumbre. Las principales economías del planeta marchan una sustitución progresiva de los combustibles fósiles por energías más limpias, y el petróleo comienza a tambalearse. Para Venezuela, esto podría traducirse en que la mayoría de sus reservas de petróleo quedarían bajo tierra. Analistas estiman que la principal ventana de oportunidad para atraer inversiones e iniciar una reestructuración duraría 30 años, porque después de 2050, la demanda de petróleo en la economía global caería de manera relevante. Víctor, un placer recibirte nuevamente. Cuéntame, ¿cuánto deja de percibir el gobierno en lo que respecta a la renta petrolera? Hola Luis, un placer conversar contigo. Sobre este aspecto, el trabajo cita las estimaciones de la consultora ecoanalítica.
Ellos calculan que este año el gobierno dejará de recibir 3.500 millones de dólares por el descuento al que vende el petróleo. Esta cifra equivale a 47% del ingreso total de divisas, que se estima alrededor de 7.400 millones de dólares para todo 2021. ¿Y es posible mejorar los niveles de producción y qué debe hacerse para ello? Lo primero que habría que hacer es captar inversión en términos relevantes. Por ejemplo, se estima que para aumentar la producción en 1 millón de barriles diarios se requeriría entre 25.000 a 30.000 millones de dólares. Además, analistas mencionan la necesidad de unas reformas estructurales que liberen la participación del sector privado en la exploración, producción, refinación y distribución de hidrocarburos. Muchísimas gracias, Víctor. Y esta semana le toca el turno de cierre a Tal Cual con el reportaje Maduro busca fragmentar de nuevo a la oposición con la devolución de la tarjeta de la MUD. El Consejo Nacional Electoral anunció la habilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para las próximas elecciones que se van a realizar el próximo 21 de noviembre en el país. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, dijo que hay una veintena de organizaciones autorizadas para participar en dichos comicios. Esas nuevas denominaciones son 8 denominaciones nacionales y 12 regionales. Son, por lo tanto, 20 nuevas organizaciones que estarán vigentes para participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre. El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, y los politólogos Benigno Alarcón y Pietro Trepichone coinciden en que la devolución de las tarjetas es una estrategia para fragmentar al sector opositor. La periodista Luisa Quintero con los detalles. Efectivamente, la habilitación de la Mesa de la Unidad Democrática, que fue la tarjeta más votada en la historia electoral, inhabilitada por una sentencia del TCJ en 2018, pues muchos analistas coinciden en que esto es una estrategia que busca dividir el espectro opositor, que justamente busca condiciones por medio de una negociación para un cronograma electoral completo. El politólogo Piero Trepichone asegura que esto es un avance de condiciones, pero también una oportunidad para dividir. Y dice que la gran pregunta, además, será cuál es la reacción del variopinto mundo opositor, porque, bueno, hay poco tiempo para tomar decisiones racionales. Mientras que, bueno, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno del UCAP, el politólogo Benigno Alarcón, también recuerda que una de las razones por las que Maduro está permitiendo ciertas condiciones electorales es por las sanciones internacionales. También tenemos al exsecretario de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, quien dice que hay un proceso desigual y combinado dentro de la oposición, porque, bueno, por un lado tienes a sectores que avalan la recuperación del voto sin valorar los esfuerzos y escenarios, y por el otro tienes a sectores, en su opinión, que han tenido una extrema dependencia de factores internacionales para implementar posturas reacias a procesos electorales. Luisa, espero estés muy bien. Te pregunto, ¿Juan Guaidó ha dicho cuál es la estrategia a seguir a raíz de esta habilitación de esta tarjeta? Saludos, Luis, y a toda la audiencia de Tal Cual, Runes y El Pitazo. Pues hasta ahora Juan Guaidó lo que ha dicho es que esta habilitación de la tarjeta de la MUD, pues lo que viene es a plantear un falso dilema dentro de la oposición sobre participar en las elecciones regionales y municipales. Lo único que ha sido claro hasta ahora es que, bueno, independientemente de cuál sea la decisión, pues se van a permitir los disensos. ¿Y cómo se percibe esto en la comunidad internacional? La comunidad internacional ha sido cauta hasta ahora con respecto a los movimientos y todas las concesiones que brinda Maduro. No se han pronunciado efectivamente sobre este asunto en particular, pero probablemente estén tomando nota, especialmente de la misión exploratoria de la Unión Europea que tiene previsto llegar al país el 6 de julio. Gracias, Luisa. Siempre un placer tenerte como invitada en el podcast. Bueno, querida audiencia, y nosotros con esto cerramos oficialmente nuestra emisión número 124 del 3 en 1 y, como toda la semana, siempre un placer haberlos acompañado. Les pido, por favor, nos ayuden a llegar a muchísima más gente, compartan el podcast para que mucha más gente se informe sobre estos temas que estamos tratando hoy y los que vamos a tratar en el futuro. Recuerden que nuestra invitación es a cuidarse. Mientras no tengamos un plan de vacunación masiva, que es responsabilidad del Estado venezolano, el riesgo de contagiarnos por coronavirus sigue siendo muy alto.
Quédate en casa si puedes y si debes salir, se recomienda que uses doble tapabocas, gel antibacterial, te laves las manos frecuentemente con agua y con jabón y evites tocar tu cara. Cuidarte es cuidar de los tuyos. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yagnali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Una vez más, tuve el placer de acompañarles. Quien les habla, Luis Miquilena, se despide hasta una próxima oportunidad. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.